Bueno, buenos días. Muchas gracias de vuelta por estar acá. Un poco los convocamos para poder informar que desde el Polo de la Niñez y la Familia, junto con el Colegio de Abogados, acá me acompaña el doctor Jorge Caramánico, vamos a estar desarrollando la semana que viene, el día martes, una charla sobre violencia de género. Bueno, en principio destinado a profesionales y en una segunda medida también destinado a la comunidad en general. Bueno, principalmente la iniciativa viene un poco de la mano de Jorge, así que me gustaría que también pueda comentar él de qué se trata y cómo llega esta propuesta que nos hace el colegio al polo. Bueno, buenos días a todos. Sí, esto se enmarca en un en el programa de las Naciones Unidas para atender este tipo de problemática, donde el Colegio de Abogados del Departamento Mercedes obtuvo un primer premio el año pasado por un trabajo presentado en un concurso que organizaron las Naciones Unidas por este tema. Como resultante de ese premio, el colegio se propuso trasladar la atención de la problemática de la violencia en general y en particular de género y familiar a las distintas ciudades que pertenecen al departamento Mercedes. En realidad, en Salto tenemos el orgullo de decir que la primera se va a hacer en Salto. Esto va a ser el martes 20. El disertante va a ser el doctor Ortiz, un especialista en este tipo de abordaje de la problemática, y lo vamos a dividir en dos partes. A las 16:30 para los profesionales. Esto va a ser la atención del procedimiento y el abordaje desde la profesión de abogado para atender este tipo de conflictos. Y a las 18:30 la charla va a ser abierta para el conjunto de la comunidad que quiere interiorizarse sobre esta problemática. Realmente sabemos que es un tema que está en agenda permanente, de suma importancia para las comunidades. El expositor tiene un alto nivel de conocimiento de la problemática y entendíamos que el polo es el lugar adecuado porque acá es donde la gente que trabaja en él desarrolla una tarea realmente muy importante en pos de esto. Por eso es que elegimos este lugar, nos pusimos de acuerdo y hemos encarado esta tarea. Que reitero, a las 16:30 del martes 20 para abogados y a las 18:30 para el conjunto de la comunidad que quieran participar en el abordaje de la problemática de la violencia como un fenómeno actual y cómo intentar superarlo, ¿no? Ese sería el objetivo.